Hola amigos, hola familia. Este 15 de agosto a las 11:30 yo estaré frente a la Casa Blanca, marchando con mi comunidad. La comunidad inmigrante está bajo ataque. En este momento, esta administración quiere eliminar DACA para 800,000 jóvenes y TPS para cientos de miles de centroamericanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz en contra de esta injusticia. Miren, podemos hacer una de dos cosas: quedarnos en nuestras casas y hacer absolutamente nada, o marchar a favor de nuestra comunidad y asegurar que nuestra voz sea escuchada. Si usted no está en Washington D.C., el Capitolio, el 15 de agosto, organízate donde tú vives. Pero si está, lo espero que se unan a casa, que se unan a United We Dream, que se unan a organizaciones que vienen de todas las esferas de la comunidad de justicia de los Estados Unidos, y únate y levante tu voz para los inmigrantes. Así que para DACA, para TPS, para la comunidad inmigrante, vamos a decirle no, no se puede eliminar este programa importante. 11:30, 15 de agosto, levantémonos todos juntos como una sola comunidad.